Obras inconclusas y elevados costos de interés. Estos son parte de los resultados obtenidos por la Contraloría General de la República en una actuación especial realizada en 117 municipios del país beneficiados, con los denominados bonos de agua y que ahora los tiene en aprietos. Tenemos un total de 41 municipios que en, donde encuentra uno obras que incluso, insisto, no están prestando ninguna utilidad pública. Valledupar, que es una ciudad capital. El valor del crédito fue 36.765 millones y al momento la auditoría en pago de intereses iba en 39.622 millones de pesos. El Contralor Delegado Antonio Soto también mencionó que la calidad del agua suministrada a la población estaría comprometida. 22.22%. .22 de los municipios presentan agua que para el consumo humano es inviable. Más de 440 mil millones de pesos corresponderían al costo total de contratación por el crédito de bonos de agua que la Contraloría considera como desfavorable, pues no se han obtenido resultados esperados en beneficio a las comunidades.